Bueno, aquí vemos otra enfermedad también que ataca al cacao, ¿no? Esta enfermedad se llama escoba de bruja, producida por un hongo. Esta enfermedad se caracteriza por que ataca a los brotes tiernos, lo cual produce una desecación total del brote. También ataca cuando está a nivel de flor, lo que daña el cojinete floral y por lo cual ya no va a haber cuajado de la mazorca. Esta enfermedad ataca de forma muy severa, de mucha sombra, a veces mucha humedad, y para lo cual esta enfermedad se la puede evitar es mediante el manejo de la sombra, ¿no? Eliminando las ramas que son inválidas, los árboles que causan demasiada sombra, y de esta forma nosotros podemos tener una plantación adecuada. Vemos el proceso de transformación del cacao. Limpieza, operación mediante la cual se separa todo material extraño de las habas de cacao. Esto se realiza en la máquina limpiadora que limpia 500 kilogramos en una hora. Torrefacción, proceso de tueste del cacao de acuerdo al tipo de cacao. Esta operación se realiza de 45 minutos a una hora. Descascarillado, operación que consiste en separar las cáscaras de las habas del cacao mediante la zarandeo y ventilación. Molienda, el cacao libre de cáscara pasa al molino donde se obtiene la pasta, licor, con grado de fineza que cumpla las normas de calidad. Potasado, consiste en añadir un alcalí para neutralizar la natural acidez del cacao e intensificar su color, esta operación a pedido del cliente. Prensado, operación que consiste en someter la pasta de cacao a presión hidráulica para obtener manteca y pulverización. Operación mediante la cual las tortas de cacao pasan a polvo de cacao. Filtración. Esta operación tiene por finalidad separar las pequeñas partículas sólidas de cacao contenido en la manteca. Temperado. Es para lograr la solidificación rápida de la manteca en su forma estable, la temperatura de la manteca. El licor se logra con agua caliente hasta 40 grados centígrados. Enfriamiento. La pasta y manteca de cacao que hacen cajas de cartón se solidifica a su paso por el túnel de enfriamiento. Despacho. Después de 24 horas de terminado el proceso del producto obtenido, se encuentra listo para su despacho. Para hacer una cata de chocolate hace falta utilizar los cinco sentidos, como para el vino, para el queso. Es muy importante a la hora de probar un chocolate, primero mirar cómo es el chocolate, qué color tiene, porque podemos tener chocolates con leche, que son o tienen un color marrón clarito, o chocolates negros, que a medida que va subiendo el porcentaje de cacao va siendo cada vez más oscuros. Aparte hay que apreciar otros ingredientes, como puede ser el de la taza, derivadas de la harina, o si tiene frutos secos. También el chocolate se puede oler, puede dar olores a canela, a vainilla, a mantequilla, incluso aquellos que son más dulces, como los que tienen leche. También es importante oír un chocolate, nos va a decir mucho sobre la pureza que tiene de cacao, o también la cantidad que tiene de manteca, incluso de azúcar. Al oír un chocolate, aquellos que es un sonido más amortiguado, no hace tanto ruido
como los que tienen mucho porcentaje de cacao. Los que tienen mucho cacao incluso se llegan a descascarillar, y los que tienen muy poco porcentaje de cacao, bueno, pues digamos que el trocito o el pedacito de chocolate queda mucho más limpio que uno que llega a ser negro. Un chocolate se considera negro cuando tiene un porcentaje superior al 50% de cacao. Y siempre que vamos subiendo ese porcentaje, tenemos chocolate, va a ser cada vez más amargo, porque el cacao es amargo. Y luego ya en cuanto al sabor, pues tenemos los dulces, los amargos deriva fundamentalmente entre estos dos sabores, pero sí es cierto que hay algunos tipos de cacao de los cuales se puede apreciar sus sabores ácidos, agridulces, y también se le añaden otros ingredientes, incluso salados. Ahora se lleva mucho todo el tema de la azúcar. Y bueno, incluso algunos se le descubren hasta sabor de madera, de tabaco, de pasas y el tostado. Sin olvidarnos del tostado del cacao, que es una pieza clave en el chocolate, incluso hace cuando se tostaba el cacao, era algo muy importante, y existían maestros tostadores, porque el sabor y el aroma del futuro chocolate depende mucho de su tostado.